Ayer aquí le reporté, el director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, presentó información, presentó gráficas, documentos, carátulas de contratos en las que desestimó que hubiera favoritismo en favor favoritismo para la empresa Baker Hughes y con ello tratar de disipar la idea de que hay un conflicto de intereses o de que se hubiera favorecido con contratos a Baker Hughes. Y a cambio de eso, el hijo del presidente hubiera tenido preferencia en la renta de una lujosa residencia en Houston. En respuesta al informe de ayer del director de Pemex, quien negó que hubiera esto, favoritismo o tráfico de influencias en favor de Baker Hughes, la Organización Mexicanos contra la Corrupción dijo que los propios datos mostrados por el director de Pemex comprueban que la empresa estadounidense ha prosperado en el actual gobierno de la 4T. Según Mexicanos contra la Corrupción, de 2018 a 2021, los pagos de Pemex a Baker Hughes se triplicaron, según las propias estadísticas presentadas ayer por Romero Oropesa. En 2019, que es lo que presentó Mexicanos contra la Corrupción y Latinos en su reportaje, año en el que el hijo mayor del presidente López Obrador, José Ramón López Beltrán, ocupó una casa en Houston junto con su esposa, de quien ese entonces era un alto ejecutivo de Baker Hughes. Los pagos de Pemex a la compañía estadounidense subieron a 4.119 millones de pesos. Bueno, ahí está la respuesta de Mexicanos contra la Corrupción, diciendo lo que intentó explicar Romero Oropesa terminó confirmando lo que hemos planteado, según Mexicanos contra la Corrupción, que Baker Hughes sí ha tenido beneficios con el actual gobierno, particularmente a partir de 2019, cuando se firman estos contratos en favor de la empresa desde Pemex. Bueno, la pregunta aquí, la pregunta es si la explicación de ayer del director de Pemex deja zanjado, deja ya cerrado este tema. Pues todo parece indicar que no. Mire, el pasado fin de semana, Kate Schilling, quien era el director o exdirectivo de Baker Hughes y propietario de la polémica lujosa residencia en Houston, ofreció a través de un comunicado a Bloomberg Comunicaciones su postura. Básicamente lo que dijo Kate Schilling era, uno, que cuando él rentó su casa estaba vacía. Dos, que él no rentó la casa, que se lo hizo un corredor de bienes raíces. Y tres, que él no tenía ni idea a quién le había rentado la casa. Esa fue la explicación que dio Kate Schilling. La semana pasada, Baker Hughes ofreció también su postura. La empresa norteamericana dijo, uno, Kate Schilling sí era trabajador de Baker Hughes, pero cuando se firmaron los contratos con Pemex, él ya no era directivo de Baker Hughes. Sin embargo, a lo largo de los días, lo que se ha venido demostrando es, uno, que Kate Schilling sí era todavía directivo de Baker Hughes, lo fue hasta finales de 2000, hasta mediados de 2020, funcionario de Baker Hughes. Es decir, la fecha en la que se firmó el contrato, sí era funcionario de Baker Hughes. Y dos, resulta ser, y la pregunta que nos hacemos, es si tendría algo de malo que un directivo de Baker Hughes, la empresa en medio del problema, si un directivo, un empleado de esa empresa, le hubiera rentado su casa al hijo de un presidente. Una pregunta que nos hicimos desde el principio, si esto tenía algo de malo, que es lo que seguimos esperando se explique. Y la verdad es que la explicación que dio ayer Romero Oropesa no resuelve esta pregunta. Pero aquí en Claro y Directo MX nos hemos puesto a investigar si pudiera esto significar un problema. Y sí, significa un problema. Les explico por qué. Baker Hughes, la empresa, en sus políticas, a través de una oficina que se llama Compliance Officer, que es una oficina que las empresas en Estados Unidos están obligadas a tener por ley, en las que a través de esa oficina y en sus documentos internos, las empresas dicen y establecen por escrito qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. Así que las políticas de compliance o de confiabilidad, digamos, de Baker Hughes son muy claras y dicen, tienen de hecho un apartado que se llama conflicto de intereses y dice, prohibido que un funcionario de esta empresa use su posición o influencias para obtener ventajas, aun cuando esto sea legal, pero pudiera causar un efecto negativo tal como terminó sucediendo. Además, si al interior de la empresa sí hay un conflicto, por fuera, en Estados Unidos, un corredor de bienes raíces que trabaja en Texas tiene una obligación legal. Esa obligación legal es llevar a cabo un trámite que se conoce en Estados Unidos como due diligence. Este trámite, que
la traducción en México sería una buena diligencia, un buen trámite, obliga al corredor de bienes raíces a investigar a quién le van a rentar una casa o vender una casa e informarle al dueño si pudiera haber un problema legal o un problema de conflicto de intereses. Están obligados a eso. Así que se viene abajo el argumento de Kate Schilling de que él no sabía que la casa la hubiera rentado el hijo del presidente de México o que su esposa, aún más grave, la esposa del hijo del presidente, que se dedica a hacer profesionalmente labores de negociaciones con empresas como las que él trabaja, sencillamente no podía rentarle la casa. Y todo esto que le estoy platicando, ¿qué efectos podría tener? En México ninguno, en México ninguno. Porque para lo que ya dijo el presidente, que no van a encontrar nada, y ya dijo el director de Pemex, que no hay tal favorecimiento, si alguien, mañana, pasado, el día que fuere, se presenta en la oficina del fiscal general de Texas y presenta una denuncia por estas fallas que se cometieron tanto en Baker Hughes como en el corredor de bienes raíces, entonces es probable que el fiscal de Texas inicie una investigación profunda para saber si hubo conflicto de intereses y más aún si en efecto fue algo fortuito o se favoreció al hijo del presidente y a su familia con esta casa a través de contratos de Pemex. Así que si el presidente buscaba que el tema quedara enterrado, para nada. El tema está más vivo que nunca, no en México, ahora es en Estados Unidos, en Texas, para ser precisos, donde, insisto, si alguien presentara o ya presentó una denuncia por este tema, podría venir una investigación que, ya sabemos, en Estados Unidos tiene un tratamiento completamente diferente al que tiene la lenta Fiscalía, y autónoma, claro, Fiscalía General de la República en México.